Comenzamos entonces con el módulo 3 de esta clase, en donde veremos moscas blancas y cochinillas. Las moscas blancas, que pertenecen a la familia Aleroidea, en realidad reciben este nombre por la apariencia que tienen los adultos, que si bien parecen moscas, presentan dos pares de alas membranosas recubiertas de cera. La otra forma de detectar esta plaga es en la cara baxial de las hojas, donde se suelen ubicar las ninfas, que comienzan a cubrirse por unos hilos de cera, lo que da esa apariencia algodonosa. El daño que puede provocar este insecto es el daño directo de extracción de savia e inyección de saliva tóxica, pero una de las cosas más importantes en realidad es que permiten el desarrollo de un hongo que se va acumulando en las hojas, disminuyendo su capacidad fotosintética. Este hongo toma como sustrato la melaza que van eliminando las ninfas y los adultos durante la alimentación y así se desarrolla sobre las hojas. También pueden ser vectores de virus. Las moscas blancas presentan metamorfosis del tipo intermedia o neometabolia, pasan por estado de huevo, ninfa o larvas, a veces se les llama larvas, pseudopupas y adultos. Los adultos son los que colocan los huevos en la cara baxial de las hojas y de esos huevos van a emerger las ninfas móviles, que son el primer estadio ninfal, que es el único móvil y desprotegido. Por lo tanto, es el mo momento de mayor susceptibilidad de la plaga para el manejo. Estas ninfas después se fijan y comienzan a acumular una cera, que es esa que tiene apariencia algodonosa, y pasan al estado de pseudopupa, desde donde finalmente emergen los adultos. Este ciclo puede durar entre 20 y 30 días. Hay un video sobre el ciclo de vida de la mosca blanca que pueden ver entre los videos que están subidos en el campo virtual. Las moscas blancas pueden muestrearse con trampas cromáticas, por ejemplo, de color amarillo, o también se pueden contar por observación directa o muestreo in situ. Respecto de las tácticas de manejo, dentro de lo que es el control químico, se pueden hacer aplicaciones con insecticidas, considerando que el momento de mayor eficiencia va a ser si se aplica en el estado de ninfa móvil, ya que una vez que se fijan comienzan a acumular cera y luego dificultan el acceso de los productos. Otra forma de manejo puede ser a través del control biológico, por prácticas de aumento o por conservación. Al igual que los pulgones, presentan diversidad de enemigos naturales. Uno de los más reconocidos son chinches zoófagas del género Horus y parasitoides como Encarcia formosa. También puede usarse el control ecológico, sobre todo en cultivos intensivos, en donde se colocan superficies o mulch reflectivos en el cultivo para poder evitar el arribo de estos. Pasamos entonces al grupo de las cochinillas, que son un conjunto particular, muy particular de insectos, y que se agrupan dentro de la superfamilia Coccoidea. Una de estas particularidades es que presentan diferentes grados de regresión parasitaria. Por ejemplo, en algunos casos incluso llegan a perder patas, alas y ojos, quedando fijos para el resto de su vida a los hospedantes. Por esto es que producen un escudo o cera protectora, que puede ser dorsal, o a veces también presentan un velo ventral. Sin embargo, hay algunas que conservan un poco de movilidad aún y no presentan este escudo y las denominamos cochinillas desprotegidas. Este escudo de cera va a tener diferentes formas, va a ir adquiriendo diferentes formas según la especie y nos va a servir para diferenciar dentro de los grupos y familias. También otra característica particular es que presenta este grupo de insectos causa un daño directo que es la extracción de savia y la inyección de saliva tóxica. Pero al igual que las moscas blancas, tienen un daño indirecto por la producción de melaza que se acumula y favorece la formación del hongo de la fumagina, pero a su vez esa melaza
suele servir para una simbiosis que presentan con las hormigas, que son hormigas velívoras, es decir, que se alimentan de esa melaza, espantando a los enemigos naturales de estos insectos. También, en algunos casos, pueden ser importantes por la transmisión de enfermedades a los cultivos. Las cochinillas presentan dos tipos de metamorfosis. Metamorfosis incompleta, paurometabolia en el caso de las hembras, mientras que los machos presentan metamorfosis intermedia. La primera ninfa, el primer estadio ninfal que emerge, en su comienzo es móvil, termina siendo como el momento de mayor susceptibilidad de la plaga, pero luego se fija y una vez que se fija comienzan a acumular el escudo dorsal o el tipo de protección que tengan. Una vez que emerge la ninfa 2, en el caso de que sean hembras, quedan fijas y luego emerge la adulta que va a ser fecundada por un macho que va a pasar por un estadio de pseudopupa para emerger finalmente como un adulto alado. Como vemos, la apariencia de la hembra y del macho morfológicamente es bastante diferente. De hecho, los machos en muchos casos son átrofos y tienen deformado el aparato bucal, ya que viven pocas horas con la sola misión de fecundar a las hembras. Para poder identificar los diferentes tipos de cochinillas y las diferentes especies, vamos a agruparlas según el grado de protección que presenten y también la estructura y color del escudo seroso. Entre las cochinillas desprotegidas vamos a encontrar ejemplares de la familia Monofléviidae, como Iceria purchasi, que si bien presenta un saco lanígero con el que protege los huevos, el cuerpo de la hembra en realidad se encuentra desprotegido y cubierto por una cera pulverulenta. Hay otro grupo, que son las cochinillas orinosas, que pertenecen a la familia Pseudococcidae, que conservan un mínimo de movilidad y también, al igual que las anteriores, presentan el cuerpo cubierto por una cera en forma de polvo. Ambas especies son de importancia en cítricos. Entre las cochinillas que presentan escudo dorsal se encuentra la familia Lecanidae, con especies como Ceroplastes, que son estas cochinillas que acumulan cera en forma de placas, dando finalmente esa apariencia como de pururú o pochoclo. Estas especies son importantes sobre forestales y ornamentales. Está también Sassetia olea, que se denomina cochinilla H del olivo, porque precisamente en el escudo dorsal hay pliegues que definen una forma de H. Es importante en olivo y en frutales. Y finalmente está Lecanium delta, que forma placas redondas, aplanadas y se encuentra principalmente en hojas de cítricos. Entre las cochinillas que presentan tanto escudo dorsal como velo ventral, se destacan ejemplares de la familia de Aspidia, entre ellos Aonidae lauranti, que es una cochinilla que suele estar en frutos de cítricos principalmente, presentan un escudo circular con un centro más oscuro. Otra especie es Parlatoria sisypus, cuya característica morfológica diferencial es que forma placas oscuras de forma oval. También una Spicitri es bien conocida, que forma como una caspita blanca en troncos principalmente, son muy pequeñitas, alargadas y blancas. Y finalmente, Cornuaspis becki, que la característica principal es que presenta un extremo más aguzado, es decir, más finito, y es de coloración castaña. Todas estas especies son importantes sobre cítricos. Comenzando a pensar en el manejo de este tipo de plagas, comenzamos con lo que es el muestreo y monitoreo. En el caso de cochinillas, como vimos, el momento más eficiente para el manejo, por ejemplo, para un control químico, va a ser durante el estado de ninfa móvil, es decir, cuando recién emerge.
El método de muestreo para realizar este monitoreo depende de si la cochinilla pasa en la etapa desfavorable, es decir, el invierno, como huevo o bien como ninfa fija. En el caso de que sea un huevo, uno puede cortar la ramita e ir observando cuál es la actividad de la colonia en esa rama. Pero si es una ninfa fija, que muchas veces continúan alimentándose, lo que conviene hacer no es cortar la rama, sino envolverla con una bolsa. Entonces, de ese modo, vamos a poder ir monitoreando cómo es la actividad de la colonia. En lo que respecta al manejo de cochinillas, una de las tácticas más eficientes es el control biológico por conservación principalmente, ya que, como dijimos, son plagas importantes en cultivos tanto frutales como forestales. Ambos representan hábitats bastante estables, por lo que el establecimiento y conservación de enemigos naturales son prácticas que se pueden llevar a cabo. Otra forma es a través del control químico, que en el caso de las cochinillas desprotegidas no hay mayor problema, se pueden realizar aplicaciones una vez que se llega al umbral de acción, pero en el caso de cochinillas protegidas, para lograr un manejo eficiente, es importante detectar el estado de ninfa móvil para que tenga efecto el insecticida. Para eso es que se proponen los sistemas de alarma. Terminamos así el tercer módulo de esta clase. Nos vemos en el cuarto módulo para estudiar los insectos como vectores.